Hola, muy buenas noches. De inmediato, nuestro recorrido por el acontecer cultural, la historia y memoria de Venezuela contará con un programa de formación nacional para las universidades del país que iniciará el próximo mes de octubre, así lo informó el ministro del Poder Popular para la Cultura, Pedro Calzadilla. Así lo informó durante el foro Ideologización de la Historia y Descolonización de la Memoria. Es un programa para formar licenciados, especialistas en el tema de la investigación histórica y de la reflexión histórica. Esto es parte de un esfuerzo por avanzar en esta materia, darle piso y solidez a esta materia. En este foro se analizó la historia como una herramienta para la liberación del pueblo venezolano y eje de nuestra identidad. La historia de Venezuela comienza con la vida social organizada y eso lo hicieron los pueblos y las sociedades originarias, indígenas y negro-africanas. Las clases sociales, decía, aparecen con la colonia, en condiciones obviamente imperiales. Consideran que el socialismo tiene más de medio siglo de protesta, lucha armada e insurrección cultural. Lucha armada que se intentó descalificar diciendo que era una imitación absurda de la revolución cubana, una cosa sin posibilidades de triunfo, una cosa de locos, etcétera. No, señor, fue una lucha legítima porque venía de una enorme crisis social que determinó la caída de la dictadura de Pérez Jiménez. Seguirán generando estos espacios para empoderar al pueblo de los nudos ideológicos creados en los tiempos de la colonia. En este encuentro se hizo el lanzamiento del portal web www.archivodellibertador.gov.be, que contiene más de 35.000 imágenes del padre de la patria, Simón Bolívar.